Francis. Buenas tardes a todos, bienvenidos al auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Esta noche aquí tenemos en, en vivo y en directo el mofatazo, que es este homenaje a Alfredo Mofat. Este es un, un, un acto que la biblioteca organiza con muchísimo orgullo y, y que lo siente como una, una obligación y que se ha gestado a través de los compañeros que trabajan en el programa de derechos humanos que lleva adelante esta biblioteca. Y nos gustaría comenzar compartiendo con ustedes un pequeño video antes de las, de las palabras de los oradores. Así que apagamos la luz y hacemos la proyección. Alfredo, Carlos, que no lo uso, y Moffat, que sí uso. 12 de enero, 1934, en la, el Hospital Rivadavia. Y según mi madre, fue el bebé más lindo que nació ese año. Los primeros viajes fueron siempre como chilero, bien, bien desde abajo, ¿viste? Yendo en ómnibus, camiones, etc. Y llegamos lejos, llegamos hasta Cusco, Machu Picchu por ese lado, y después del otro lado llegamos hasta el Amazonas adentrarnos en la mitad del Amazonas. Y de pronto había un camión lleno de... creo que era en bananas, una cosa cargada. Y arriba un muchacho muy joven, ahora tenía 18 años, una cosa así. Iba, en pie de una mochila, llevaba una valija, una valija. Una cosa absurda, ¿viste? Horacio hace cosas surrealistas. Y este, una valija de esas de, de cartón, ¿viste? Y, con... y entonces, enseguida nos hicimos amigos, se pegó enseguida porque andaba medio solo, yo andaba. Y este, y ahí ¿no? empezamos una relación que fue muy, muy afectuosa, ¿no? <laughs> Después hicimos una empresa fotográfica, Fiorito García y Diamante, bien villa, ¿no? Y sacábamos fotos. Se llamaba Foto Vicente, lo mejor para el cliente. ¿no? Pero con eso lo que hicimos, registramos la espontaneidad de la vida en la villa. Es decir que en el fondo estábamos disfrazados de fotógrafos, pero éramos antropólogos. ¿no? Después, una exposición con esas fotos en la Facultad de Filosofía. Y entonces este, llenamos todo en un salón con eso, el Centro de Estudiantes. Y no vino a nadie a ver la foto de la villa, porque todos los estudiantes estaban en, otra, en otro salón. eran el día de que los estudiantes norteamericanos estaban contra la guerra del Vietnam. Y yo digo, pero acá el Vietnam está acá. <laughs> Todo este desastre, ¿cómo van a tener? Tenían fotos y cosas y mensajes con los estudiantes norteamericanos, pero, escúchame, esto es Vietnam, mirá la gente con esta mierda. Entonces, y de ahí me di cuenta ya la, cómo la universidad se ha separado, y continúa bastante, se ha separado del sufrimiento popular. mi primo, que me introdujo. Es una esquizofrenia, pero una esquizofrenia machaza, que quedó pobrecito adentro, porque yo estudiaba arquitectura, no lo pude ayudar, si no hubiera tenido otro destino, y lo hicieron mierda en el borde. Me, me hacía preguntas que siempre ganaba, ¿no? o me desconcertaba. Era, era muy, muy amigo de Batman él. Entonces me dijo, Polo, ¿lo, ¿lo viste alguna vez a Batman por la calle? Y yo digo, no, la verdad que no. Lo difícil es reconocerlo sin uniforme, con lo cual me mató. Muy, muy, bueno, yo sí, yo tengo una parte esquizofrénica, no sé qué, o por lo menos me parecen gente encantadora. Pichón Rivier fue mi maestro, básicamente, ¿no? Fue como un padre intelectual y algo más, ¿no? No, no era ni psiquiatra ni, ni psicoanalista, era un maestro zen. Nosotros tenemos una medicación en, de hace muchos años con, con, en los hospitales psiquiátricos, especialmente el Borda, que se llama el choripidol. El choripidol es en dos, tres dosis, pero una persona la rescata para la vida. El chorizo criollo es. Eh, yo hablo el villarés y el esquizofrenés también, dos ¿no? si idiomas que... Yo voy a, cuando voy a la villa eh, saca la prótesis, pues más de tres dientes un infiltrado, ¿viste? Entonces ya, ya entro ahí con... Tengo ropa, que más o menos la ropa mía, ¿viste? En el croto. Entonces le digo, che gorda, digo. Los pibes están cagados de hombre. Vamos, vamos a hacer un, un guisote para los pibes, una ollita? Y llevaba una olla de 50 litros y, y fideó para hacer el guiso carrero. Bueno, a la hora y media, 50 pibes comiendo en el piso de unos cosas de plástico. Empezó, empezó, empezó. Se juntó gente, se juntó gente. Después fuimos limpiando el basural entre todos. ¿eh? Y entonces yo ya quedé ahí. Con lo cual seguimos. Y seguimos y hace 14 años que estamos ahí. Y ahora son 100, 200 pibes. Yo soy, ahora me transformé en el abuelo, ¿viste? El abuelo lo llaman cuando hay quilombo, la familia. Y vos sabés que después hicimos una casita. ¿De dónde salieron ladrillos? No se pregunta. Pero hicieron una casa de 4x8 que caben 100 pibes comiendo en invierno. Viene un espectro municipal. Y dijo, ¿Esta, este edificio tiene planos municipales. Lo rodearon seis de la gorda. Y le dijeron, gordito, tomátela que terminas en la olla. Y el otro... <laughs> y si las gordas son peores que la gendarmería, porque son muchas. ¿sí? Así que trabajo con la gente, con la energía de la gente. La cooperación con los muchachos de internado, los compañeros, de ahí salió la colifata, Esperanza. son nietas, viste, yo tengo nietas, porque fundo cosas que después fundan otras cosas. Así que, este, bien, sí, nos cagaron a, a, a tiro de goma el otro día, cuando entraron y a las dos semanas tenemos todo reorganizado otra vez. Y una, una fiesta enorme para demostrar que. COOPERANZA NOT DEAD <laughs> Yo las cosas que hago es sin plata y sin permiso Entonces no dependemos de nadie Y con la misma gente que va a ser el beneficiario ¿no? El bancadero se armó con los pacientes La peña calogardera, COOPERANZA, después la colifata, con los pacientes Y en general en contra del sistema, ¿no? Fui director del Asilo de Mendigos, dos años, el Félix Lora. Tenía 110 mendigos. Y hubo un incidente en una Navidad, un incidente de alegría, ¿no? Mandaron un camión con sidra pandul. Entonces me dijeron los croatas allá, señor director, ¿qué hacemos? Vamos, comemos pandul y nos tomamos toda la sidra. Bueno, a las 11 de la noche estaban todos en pedo, yo también. Era la alegría de Compartir el alcohol, viste, de que el alcohol sirva como fiesta, no para estar en un zaguán en un tirado. Y de pronto les digo yo también, muchachos, cantemos algo que sepamos todos. ¿Qué, te, qué cantaron? Sí. La marcha peronista. Y el gobierno era radical de la Rúa. Entonces me llamaron, después me dicen ¿usted hizo cantar marcha, la marcha peronista? No, yo digo, yo creía que cantaban marchas políticas, que después iban a cantar los muchachos radicales. Bueno, y el raje! Así que sí ando muy mal con el psicoanálisis ¿no? más. Nunca le creí al viejito Freud. Siempre no, no creí, creí en el profeta. Soy un psicólogo ateo. Insolvente, inimputable. Yo digo los quejeros porque... De acá. No. invitamos entonces a, a componer la mesa alfredo moffat horacio gonzález director de la biblioteca nacional vicente Sitolema, nora cortiñas carlos sica y wilbur ricardo grimson Vamos, vamos a leer dos adhesiones o tres. El Centro Cultural de IMPA La Fábrica quiere expresar su profundo apoyo al homenaje que se realiza el jueves 29 de mayo, 18.30 horas, en la Biblioteca Nacional, en honor al psicólogo social Alfredo Moffat, y nos sentimos honrados de poder participar en este evento. Un gran abrazo, Centro Cultural IMPA La Fábrica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Graciela Blancat y brevemente quería decir que hemos hecho otros homenajes y, y es un placer hacerlos. En este caso no sentimos que hicimos un homenaje a Alfredo Mofat. Sentimos con esto que nos estamos homenajeando todos. Ustedes, nosotros, todos, por la calidad de persona que es Alfredo Mofat. Estimado Alfredo, razones de distancia y de salud me impiden estar en el merecido reconocimiento que le organizó la Biblioteca Nacional. Le hago llegar mi abrazo afectuoso. María Isabel Chicha Chorovic de Mariani, abuela de Plaza de Mayo. Voy a leer uno un poquito más largo, pero que me parece que vale la pena. Dice: Estimados presentes. Estoy en París y quiero sumarme con todas las ganas al reconocimiento a mi querido maestro Alfredo Moffat. Hoy es el mofatazo. Hay fiesta patria en mi corazón, con doble F y con doble T, y con celebración a toda orquesta. No hay nombre más preciso para definir lo que hace Alfredo. Mofatazo. Es que Alfredo es múltiple. Está desde hace tiempo en muchos de nosotros y queremos celebrarlo. Me llegó la experiencia de la peña cuando viví cooperanza. No me llegó desde la teoría. A Moffat lo heredé. Lo aprendí haciendo y después lo leí. Quizás fue esa su primera enseñanza, aprender a leer rigurosamente eso que hacemos, preguntarnos y seguir produciendo. El club El Fogón de hace 50 años, nacido en el fondo del hospicio con su ronda de mateada y las guitarreadas, guardaba celosamente las formas criollas de lo que hace bien. El círculo alrededor del fogón permitía el encuentro de gente que fue arrancada de diversos lados. El fogón tenía dos premisas. Una de ellas decía, lo que se decía en la rueda no debe salir del grupo. La colifata fue hacia la rueda para que siga rodando, pero por fuera de la rueda, para que el concentrado psíquico, expulsado social, se nutra de oxígeno, abandone su prisión y vuelva a producirse como ser en el otro, con historia, con presente y sobre todo con dignidad. La segunda premisa, la de la actitud de amistad y respeto mutuo, fue el transporte para que esto suceda. La ronda, esa reunión de crotos que había que desarmar, saltó el muro del micromundo de opresión que hacía guardar celosamente la forma del conocimiento profano. Se liberó en las ondas hercianas, pero antes de liberar, antes la liberaste vos. Vos fuiste el primer explorador, Alfredo, el que la puso en conexión. Te fuiste al fondo del hospicio y te dejaron entrar. Fundaste, tal vez, el primer acto de comunicación. Hoy es el mofatazo, hoy hay fiesta patria en el corazón. Te quiero mucho, Alfredo. Alfredo Olivera, fundador de la Colifata. Gracias por la invitación. Reciban mi adhesión al homenaje y muchas felicitaciones a mi amigo Alfredo Mofat, desde Bélgica, Rubén Bach. Lamentablemente hoy no podré estar presente por un viaje a Paraná, pero quiero dejarles un enorme abrazo, solidario y de reconocimiento, a Alfredo, en nombre de muchos trabajadores de Clarín, que despedidos y perseguidos en el año 2000, encontraron en sus espacios la posibilidad de juntarse y organizarse para resistir a una patronal que no permitía ni la libertad de expresión ni las libertades sindicales. Gracias, compañerazo. Pablo Yonto. Vamos a escuchar a continuación las palabras del director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Bueno, buenas noches, Alfredo. No me es fácil hablar de Alfredo, principalmente porque él lo sabe ser muy bien de sí mismo. Pero me animo a decir que, que su conocimiento y su, su sabiduría. Pertenece al rango de, lo, de los grandes desterrados, a los grandes viajeros, no diré de los grandes perseguidos, de los grandes brujos, puedo decir casi de los grandes chamanes, de los grandes humoristas, de un humor profundo que trastoca el sentido del orden de una manera carnavalesca. Esa estirpe para alguien que recién comenzaba a, a balbucear los, los primeros pasos de lo, de lo que sería el, el conocimiento, palabra que a Alfredo le gustaba decir en, en alemán, Wies, schaffen ¿es así? wissen schaffen porque. <laughs> Esto seguramente Alfredo no lo va a recordar. Yo recuerdo alguna vez caminando con él, hace de estos 40 o 50 años, no me acuerdo ya, eh, mencionó que su mamá llamaba al conocimiento con la palabra alemana correspondiente, Wissenschaften. Dice, dice. Wissenschaften". <laughs> Entonces, a partir de ahí se puede decir que si bien no pasé estos 40 años pensando en qué quiso decir, porque me dediqué también a otras cosas, <laughs> puedo, volviendo hacia atrás la, las hojas del tiempo, me parece que ahí estaba todo el programa de Alfredo. Esa palabra dicha en alemán es, no es una palabra de los desterrados, es una palabra de la gran herencia cultural de Occidente, en, en, de, entre las cuales incluimos el psicoanálisis, y entre las cuales incluimos lo que los desterrados hicieron con cierto psicoanálisis, como Pillon Rivier también. Al decir mi mamá, dice Wissenschaften, y yo digo conocimiento, Alfredo estaba diciendo muchas cosas, que estábamos hablando en la Argentina, que su familia proviene de lejos, que el apellido es un apellido de la, de la cultura europea calificada esa palabra es el sostén de grandes filosofías, que con esa palabra Alemania hizo grandes cosas, incluso pudo destruirse a sí misma y de alguna manera se destruyó a sí misma. De modo que si en una calle de Buenos Aires o del conurbano un joven, Alfredo Moffat, le decía a otro joven, diez años menor que él, en aquel momento, por supuesto. Mi mamá decía Wissenschaften, el conocimiento. Estaba queriendo decir muchas cosas. Era su programa de trabajo, era su programa de trabajo con las fronteras del conocimiento, con la posibilidad de traducir a otras vidas, las vidas del conocimiento con reglas. Alfredo tiene otras reglas, son más misteriosas, no es que no las tenga. Son las reglas de un vivir más misterioso que hay que buscar sus raíces, incluso en las religiones orientales probablemente en Jung, por supuesto en Pichon Rivier, por supuesto en eh, quizás en Nietzsche, quizás en Kierkegaard. Eh, en Alfredo están todas las vetas de, 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 que es también la gran beta de la filosofía, que es la idea de que la existencia está arrojada al mundo y ese arrojarse en el mundo es el lugar donde es el momento en que encontramos la locura la pobreza el baile de máscaras eh, y el, el, el impulso fundador de instituciones que piensan la locura pensándose a sí mismo con palabras tomadas del acervo popular argentino colifata bancadero cooperanza y de modo que alfredo se convierte traduciendo las grandes palabras del conocimiento a la, a la, a la, a la práctica de un especialista en vidas, un, un mecánico de vidas, a veces él se define así, alguien que rechaza un orden establecido y crea otro orden inevitablemente, pero ese orden tiene más, más implícitos, es un orden más tácito, más amoroso, tiene algo de evangélico también, He aquí un tema. Tiene algo de mimetismo fortísimo con aquello que busca estudiar. Tiene el disfraz, tiene la picaresca, tiene locura. De modo que plantea el verdadero problema del conocimiento. Para conocer algo, ¿debemos ser distinto a aquello que debemos conocer o debemos mimetizarse, mimetizarnos con aquello que debemos conocer? La doctrina del, 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 del viajero, del antropólogo, del, del fotógrafo, como es un gran fotógrafo, Alfredo, todos lo saben, de la doctrina del desterrado, dice, tenemos que mimetizarnos con aquello que tenemos que conocer. De ahí el baile de Alfredo, de ahí la locura de Alfredo, de ahí las vestimentas de Alfredo, de ahí la vejez de Alfredo, de ahí la brujería de Alfredo, de ahí el Alfredo de Alfredo. Nada más. <laughs> Queremos decir que también ha llegado una adhesión de la Escuela de Psicología Social, sede San Miguel de Estela Tavi Cordero. Felicitaciones, Alfredo. A continuación, Wilbur Ricardo Grimson. Bueno, buenas noches a todos. Este, Alfredo es una mezcla de erudición y lumpenaje. Y cuando hace esas críticas a Freud mismo, Freud lo mira desde arriba y dice, si yo no hubiera estado ahí antes que Bobo, no estarías haciendo lo que hace. Así que nos quedamos tranquilos, porque en realidad él hace una cita más que una crítica. Este, lo conocí allá en la década del 60, hace unos cuantos años, cuando estaba organizando unos bailes de hombres del Borda y mujeres del Moyano. Que se había concedido la autorización para que fueran a bailar al borda. Y yo veía a este tipo ahí armando los tangos, parejas que estaban totalmente habituadas a esto, pero que era como un baile de barrio, ¿no es cierto? Como si estuvieran en, en su barrio respectivo. Todo terminaba con mi Buenos Aires querido, y ahí aparece la erudición. Me dice, no. Tiene que terminar con mi Buenos Aires querido, porque así se van deprimidos. Si se van exaltados, si se van exaltados, no sabemos lo que puede pasar. Y esto, esto es permanente en la vida de, de Alfredo. Unos años después, yo conseguí la dirección del centro piloto del Hospital Esteves, que era un proyecto de hacer psiquiatría moderna dentro de un hospital antiguo. Para hablar de qué es un, una cosa moderna en un hospital antiguo, tenemos que hacer primero un reconocimiento. La psiquiatría argentina de esta década está más atrasada que la de la década del 60. En la década del 60 había 8 o 10 comunidades terapéuticas en el país, había hasta comunidades terapéuticas en Corrientes y Misiones, las había en Córdoba, las había en La Rioja. Hoy no hay comunidades terapéuticas en ningún lado. Y la comunidad terapéutica fue el modo en que la psiquiatría en el mundo entero se fue actualizando, hasta que hoy su nombre ha quedado un poco descartado, porque a nadie se le ocurre que la psiquiatría va a ser lo que acabo de ver en el día de ayer en una clínica de acá, Dharma, donde después de entrevistar a un paciente que me había consultado la familia, y yo estaba indicando su externación. Tardé 20 minutos en que el enfermero llegara para abrirme la puerta. Y esos 20 minutos yo dije: ¿Me quedo encerrado acá? Con lo cual yo repetía una experiencia de mis primeros días de psiquiatra. Yo había empezado a trabajar con Goldemar y Goldemar, que fue el maestro de la psiquiatría moderna, me pidió que fuera a entrevistar a un paciente en una clínica psiquiátrica. Lo entrevisté y, como era mi primer paciente que iba a mostrar, estuve como tres horas. Se hicieron las once y media de la noche. A las once y media de la noche, yo, por terminada la cosa, le digo al paciente que lo voy a ver al día siguiente, que creo que la medicación que le indicaban es la correcta. Voy, golpeo la puerta y digo: Mire, estoy entrevistando a un paciente aquí ya terminé. <laughs> Siempre dicen la misma historia. Por suerte, el médico de guardia que estaba en la clínica me había, me había conocido cuando yo entré a la clínica y llegó media hora después y explicó que efectivamente yo era, un, yo era un psiquiatra que estaba viendo un paciente y no alguien que estaba tratando de escaparse de una internación malévola. Bueno, años después formamos el centro piloto del Esteves, que era una, una experiencia de psiquiatría muy modernizada, todo era grupal. Eh, que se hacía dentro de una institución de 3.300 pacientes. Y estos eran 150 pacientes que tenían la característica de ser pacientes recién admitidos y que recibían un tratamiento distinto. De hecho, se fueron todos con un promedio de seis semanas de internación y pasaron a consultorio externo. Es decir, que esta cosa del borda, de que un paciente no está nunca menos de tres meses, cuatro meses, seis meses, es por dejadez por abandono y porque no hay un orden que establezca que el paciente tiene que ser visto en las primeras dos horas de su internación y que no debe dejar de tener compañía personal durante la primera semana. Hoy en el borde un paciente llega y a lo mejor el jefe de sala lo ve a los seis días y la enfermera le cuenta cómo es y muchas veces se medica a través de la enfermera. Peor era en la década del 60, donde... Los pacientes más viejos se graduaban a lo que se llamaba cabo. El cabo llevaba las historias clínicas al jefe de la sala y le decía, entraron estos tres. Y después le decía el psiquiatra al cabo, hoy me tenés que hacer dos electroshock. Y iba el paciente graduado y le hacía electroshock a sus compañeros. Perversión absoluta que después se sancionó cuando se dijo simplemente que para hacer un electroshock. Hay que escribir la indicación en la historia clínica, tiene que estar presente, el jefe que lo autorizó, tiene que estar presente, el que firmó si no es el jefe, y tiene que haber un anestesista presente. Con eso desapareció la aplicación de electroshock, porque nadie se quiso ser responsable. Una vez me tocó hacer una exposición de cosas donde también de cosas de salud mental, donde también participó. Alfredo en juntar fotografías y las fotos de él fueron parte de eso, una co en San Martín, ¿te acordás? Y cuando hicimos eso, se reveló que había pacientes del borda que tenían 400 electroshocks. La administración de electroshock en el mundo entero, desde la década del 60, está regulada a algunas aplicaciones para casos que no responden a la farmacología y que son casos extremos. Se usa, pero solamente cuando es irreversible la situación del paciente. Bueno, a lo largo de los años, y todos nosotros nos caracterizamos por eso, nos hemos entrecruzado muchas veces con Alfredo, en proyectos comunitarios, yo he visitado su peña, la primera peña que yo conocí la hizo en el Esteves mismo, después vino la Peña del Borda, a la Peña del Borda llevamos a tipos de la antipsicatría como era Franco Basaglia, que no entendió nada. Tantos libros que ha escrito Franco Basaglia. Cuando vino a una comunidad terapéutica y se sentó al lado de un paciente, el paciente le dice che, quiero fuego. Y Franco Basaglia se para y le dice, yo no, yo no sono, che. Yo soy el señor, el profesor de Franco Basaglia de la Universidad de Gorizia. Y el paciente lo mira y dice, a ah, la puta. Debe ser que no tiene fuego. Qué bueno. Bueno, yo no quiero dedicarle demasiado tiempo porque todos tenemos que repartirnos acá, pero he escrito algunas cosas que quiero pasar a leerles que creo que condensan lo que les podría decir. Lo único que diría antes es que Alfredo nos estafa con esto de ser arquitecto, porque él en realidad es antropólogo, trabajó de antropólogo toda su vida, se sacó lo de antropólogo, que era un antropólogo vocacional. Porque el primer antropólogo americano que se fue a las villas en México y entró a la casa de los pacientes a ver cómo vivían, Oscar Lewis, lo echaron los antropólogos de la Sociedad de Antropología, diciendo, quien ve a los pacientes con sus familias no es un antropólogo. Parece que hay que mirarlos de lejos y con telescopio. Bueno, por eso yo creo que Alfredo se hizo arquitecto para engañarnos un poco a todos. Bueno, lo que escribió aquí dice: siempre anduviste cerca de los locos cuando otros querían escapar para retornar a la sanidad con ansiedad y mucho apuro. Irreverente bufón en cualquier corte, supiste adivinar atrás del rostro un modo de acercarse paso a paso a la reunión en la peña y el fogón. Convocabas a legiones entusiastas, aquí me refiero a los estudiantes a indagar en recovecos ignorados y a animarse a la inmersión total para rescatar la verdad tras la locura. Te burlaba siempre de las convenciones y de los títulos de los especialistas, combatiendo el maltrato con ternura y anotando las claves del camino. Arquitecto fuiste de lo imaginario, ocupándote de los más dañados, buscando lugares de expresión de tanto horror y tanto daño. Elegiste el lado de los encerrados y no de quienes los encierran, por el propio temor a sus palabras o por miedo al descontrol. Una vez dijiste que se podía invertir el cartel de los hospicios que nos tocan, declarando que hay más locos afuera que los condenados a estar adentro. No te hicieron fácil la propuesta, ni toleraron la denuncia subversiva de rescatar el pensamiento y la historia en la vida y la cabeza del perdido. ¿Sabías decir que lo que más daña es el encierro y el maltrato administrado y no la propia expresión del pensamiento, de la alucinación o de la carencia? Entre los rescatistas de la mente, y aquí podríamos citar a José Ingenieros, a Aníbal Ponce, a Pillón Riviera, a Raúl Camino, tenés reservado un puesto principal por tu lucidez y tu presencia, por tu respeto al prójimo y tu empeño. Muchas gracias. A continuación Nora Cortinas. Bueno, <coughs> yo nada que ver con esta riqueza que hay en esta mesa, ¿no? Yo soy tan chiquitita así de <laughs> estos profesionales y, y pienso de que mi acercamiento con, con Mofat es porque me habrá querido estudiar porque yo soy estilada de loca de Plaza de Mayo y habrán dicho, bueno, él ¿eh? habrá dicho, esta mujer a lo mejor puedo hacer un acto de arquitectura de, del alma. ¿No? Y yo no sé si a lo mejor habrás querido intentar. Este, y yo eh, en este camino que lo conocí a, a Moffat, eh, cuando me dicen, ¿cuándo lo conociste? No sé cuándo lo conocí. Un día me lo encontré en mi camino. Y, y yo quedé eh, deslumbrada, porque la gente me decía, sí, pero es un poco loco. Pero yo decía, ¿un poco? Bueno, si es un poco, vamos bien. Este, a él le gusta, y me decían, le gusta la marihuana, le gusta ir a fumar. Le todo, viste, y me inventaron toda una fantasía, pero que era atractiva. Porque uno. <laughs> Nosotros, eh, que las madres somos eh, muy tímidas, ¿vieron? Todo, eh, 40 años en la calle, pero con una timidez y tan ingenuas que, bueno, nos creímos tantas, tantas cosas o hicimos creer que nos creíamos. Eh, así que, bueno, este camino este, con Moffat fue muy especial porque en esos días a las madres nos invitaban a ir al Borda y al Moyano a dar conversaciones con la gente internada. Eh, para que les contáramos qué nos había pasado y poder compartir. Eh, había una eh, eh, comunidad de artistas, los artistas del Borda, donde compartimos muchas tardes con ellos y fuimos aprendiendo también este, las madres, aprendiendo, escuchando a la gente que tenía eh, unos sufrimientos. Que eran como los nuestros, nada más que nosotras no nos volvimos locas porque nos fuimos uniendo y fuimos compartiendo esa, esa locura. Yo creo que el plan, cuando se fueron llevando a nuestros hijos, a nuestras hijas, creo que el plan era que nos volviéramos locas y que termináramos desvariando y que en esa locura nos olvidáramos. De lo que estábamos viviendo. Y nosotros, yo digo, gracias a los profesionales, que yo les quiero decir que nosotros superamos a los profesionales. ¿eh? Sí, esta. <plausos> los libros. <laughs> de los psicólogos y de los psiquiatras, este, al final quedaban chicos. Porque las cosas que hacíamos, por ejemplo, la terapia en la Plaza de Mayo, nadie lo podía creer, que nosotros a cielo abierto íbamos a hacer una terapia semanal, pero que quedaba en el ambiente. Cuando hemos vuelto el jueves siguiente, quedaba en el ambiente ese, esa acción de, de terapia colectiva. Eh, y no sé unas más, unas menos locas, pero este fuimos andando. ahora conocerlo a, a, a moffat. Este, y que él me invitara a mí a, a las clases de él a dar este, una charla me parecía como una cosa que era un regalo era una invitación que me parecía que era este, darme un lugar que yo no me encontraba que que no tenía pero me ayudaba al menos a saber que este, ir yendo a relatar la historia era un aprendizaje también nuestro. Así que yo igual le agradezco y siempre me lo he encontrado, además de concurrir a estos foros donde hemos compartido. Esos ojos celestes que tiene son divinos. <laughs> Y me gusta decirle piropos porque yo no quiero después que me, que me abandone, porque siempre le pregunto si soy la preferida. Y él me dice que sí. Y a mí me gusta vivir engañada, ¿no? Este. <risa> <risa> bueno, y, y decirles que realmente en, eh, al menos yo personalmente, ¿no? Yo nunca creí mucho en los psicólogos, este, en los psiquiatras, ni en los curas y todos estos que te dicen que te curan. No sé, si nosotros tenemos cura, no sé, ¿no? Pero, este, pero sí tener la, la, la amistad, ¿no? Acá también está un arquitecto, también que es arquitecto de almas, este, eh, Livingston, también cuando lo conocí, este, está por acá. Y por algo son tan amigos. Así que yo digo que bueno, que este, eh, tengo que creer, así como creemos en algunos curas, yo creo, viste, Antonio Puyanel, Padre Pepe, eh, los, los curas que te, con los que vamos caminando, con la psicología pasa lo mismo. Viste, yo digo, yo tengo amigas psico, psicoanalistas, qué lindo, te da categoría. Sí, <laughs> está, viste, estás bien acomodada este, y en un caso de necesidad me dice, no, mejor no me toques el timbre vos Entonces, quedemos en la amistad de la puerta para afuera ¿por qué será? ¿No? Este, así que bueno eh, yo en comparación con esta mesa tan rica que se conocen desde hace tantos años yo soy tan joven ¿cómo lo voy a conocer a él de hace tantos años? desde el año 60 lo conozco Así que yo agradezco que me hayan invitado, es un honor este, y es recordar que siempre que me lo encuentro, Alfredo es porque él viene de dar un curso en Neuquén o en otras provincias, viene, va. Y, y ya digo, las veces que fui a, a sus clases, eh, los alumnos que tiene, este, seguramente que salen eh, buenos. Eh, yo no sé si psicólogos sociales, no sé que al final cómo se reciben. <laughs> ¿No viste? ¿Es de psicólogos sociales? Es como, ¿Oh, a ver, como... ¿por qué ahora le pregunto yo, viste? No, cuando no me queda más nada. Es curadores de la vida. ¿verdad? Ah, curadores de la vida. Así, bueno, y hoy decía Carlos, y decía arquitectos de, de las almas, este, nosotras eh, las madres hemos necesitado, eh, aunque nos, nos hemos negado algunas de nosotras, este, eh, a sentarnos ahí a, a contar lo que nos pasaba, pensando de que, de que no nos iban a a curar la locura. Yo voy a contar una anécdota con un médico, ideólogo, que fui una vez, eh, pero era para dolores de la columna y estas cosas que tenemos los seres humanos, ¿sí? siempre nos duelen los huesos. Bueno, y me mira por el iris, me dice, era un especialista de primera, me dice... Ay, sí, yo, usted tiene tal cosa. No me conteste, señora. No me diga ni sí ni no. Usted tiene tal cosa, tiene tal otra. Sí, efectivamente. Bueno, y en, en una de esas me dice, ahora yo le veo en el fondo algo especial. Tiene como una tristeza, tiene algo que yo no le puedo, no le puedo diagnosticar. A ver. Y entonces, cuando termina esa sesión de investigación, le digo: ¿Sabe qué pasa, dolor? El eh, doctor, que eso que usted me ve en el fondo, usted no me lo puede curar. Sí, señora, como yo, yo soy un especialista. No, no, doctor, usted no me lo puede curar. Yo, la tristeza es que tengo un hijo desaparecido y que es, no es una enfermedad, va más allá, es algo del alma y del corazón. Y del sentimiento, y me dice: Bueno, le puedo dar una receta, señora. Olvídese y vaya y diviértase, y se le va a pasar. Cuando me dijo eso, yo le dije: Bueno, doctor, usted realmente no tiene ni madre ni tiene hijos, entonces no sirve para curar esto. Así que, bueno, le agradezco mucho y me fui y no volví más entonces quiere decir que, este, que hay estas enfermedades que caminando con los psicólogos con los psicoanalistas con los psiquiatras todo, las madres pudimos caminar pero como amigos pero muchas nos revelamos a que este, pareciera que fuera una enfermedad porque no es una enfermedad va más allá pero yo me alegro me alegro de haberlos conocido y de que eh, creyera un poco en el psicoanálisis, eh, creo que bueno que hay gente que no se volvió loca del todo porque estuvo de las manos de estos profesionales y nos ayudaron, pero caminando al lado nuestro, no haciéndonos psicoanálisis, caminándonos caminando escuchándonos, entendiéndonos y haciendo también los silencios al lado nuestro así que bueno agradecer felicitar y estar compartiendo acá que seguramente habrá muchos este, colegas este, que que vinieron caminando al lado nuestro y que nos ayudaron y cuando Alfredo necesite alguna ayuda que venga a mi casa lobos y Alen de Castelar que yo los voy a tratar de curar <laughs> Continuación, Vicente Sitolema. El decir de Nora nos trajo, o al menos me trajo, a la síntesis que nos reúne acá, que es eh, Alfredo Moffat y los derechos humanos. Así fue convocado. Y obviamente se abre a mil espacios. La misma Nora habló de Alfredo. Ella es los derechos humanos. Así que, que no tuvo que hablar del vínculo Alfredo-Derechos Humanos. Porque en esto, insisto, Nora es en nuestro país, me atrevería a decir. En la, en la civilización moderna, eh, la encarnación de eso tan extraño, tan complejo y no siempre bien vivido que son los derechos humanos. Como yo no soy Nora, voy a, a referirme más concretamente al eje de esta reunión, que es el vínculo Alfredo-Derechos Humanos. Y el tema estaba bien que se, que se sintetice de alguna forma, porque era algo que Alfredo lo necesitaba, pero también creo que es necesario para el conjunto social. Los derechos humanos, para bien y para mal, han quedado ligados a una etapa terrible de nuestra historia, que es el terrorismo de Estado. Vuelvo a decir, Nora es el ejemplo del dolor por fuera del dolor y en todos los dolores que eso significó en la carne y en el espíritu de nuestra sociedad. Gigantesco dolor social, sin embargo, no debe agotar la cuestión de los derechos humanos. Porque si así lo hiciéramos, además, estaríamos como quitando esencia a quienes por la lucha y dentro de ese deseo sin límites que fue cambiar el mundo, cambiar nuestra sociedad, sufrieron en carne propia esa violación de los derechos humanos. Hablo el derecho a la vida, hablo el derecho a soñar a lo grande como soñó buena parte de nuestra generación. Y es que cuando alguien se tira sin paracaídas al gigantesco desafío de cambiar el mundo, debe tener razones muy fundamentales para esa tarea. ¿Y cuáles son las tareas fundamentales, las situaciones sociales que impulsaron a nuestra generación a querer cambiar el mundo? Es que este mundo, esta sociedad, está esencialmente basada en una reproducción material de la existencia que huele a muerte y a podrido por los cuatro costados. Y que nos guste o no nos guste, nos animemos a nombrarla o no nombrarla, tiene un nombre político, tiene un nombre filosófico, tiene un nombre sociológico. Hablo del capitalismo. Y enfrentar el capitalismo es enfrentar los males que explicitan esa forma de organizar el mundo, de devolver de caníbal al mundo, devolver, en la parábola de Job, al hombre el lobo del hombre. ¿Y qué es lo que está detrás como, como síntesis de ese sufrimiento humano? con distintos nombres, con distintas categorías científicas, con distintos libros fundamentales de las civilizaciones que hablan la cosa, en definitiva está que en el mundo hay una gran cantidad de seres humanos que históricamente han vivido comiéndose el cuerpo y el alma de los más débiles de ese nombre que no sé si hoy científicamente puede decirlo todo, pero que para mí sigue diciéndolo todo, que son los pobres. Este mundo se basa en que los poderosos se comen el cuerpo y el alma de los pobres. Y fue así en todas las civilizaciones, prácticamente en todas las civilizaciones que podemos eh, rescatar, leer, conocer a partir especialmente de la tradición escrita, pero también de la tradición oral. Y es ahí lo que podemos ver como el verdadero comienzo de la violación de la dignidad del ser humano. Las formas en que los poderosos han organizado el mundo para vivir comiéndose a los más pobres y para generar las parábolas, las imaginaciones, hasta la estética y la filosofía y la ciencia que organiza, legitima y legaliza que un sector social históricamente haya vivido comiendo a otro sector social. Esa es la realidad de lo que está detrás cuando se habla de la dignidad humana y cuando se habla de la violación de los derechos humanos y se lo llame Aristóteles o muchos siglos después Nietzsche, cuando ellos cuentan que hay detrás del concepto de la palabra que llama pobre, tanto Aristóteles en la política como Nietzsche en la genealogía de la moral, nos explican bien y sintéticamente qué es esta historia. Detrás de la palabra bueno está bello, está rico, está dueño, está poderoso. Y detrás de la palabra malo está feo, está sucio, está deudor. Y básicamente pobre. Los ricos también se han apoderado del lenguaje y de las categorías y se han quedado, o pretenden quedarse, con todo lo que da dignidad y esencialidad a la criatura humana y a las sociedades formadas por los seres humanos. Y, ante ahí, y hasta ahí entonces el gran desafío, porque es cierto que los derechos humanos hablan de las libertades políticas. Hablan del de resguardo para la participación política, para el pensamiento político, para la promulgación y discusión y debate de todas nuestras ideas. Pero también es cierto que esa forma de los derechos humanos estuvo históricamente reservada al grupo, al sector social de los propietarios, desde el Acta Magna de Juan Sin Tierra hasta nuestros días. Porque pareciera que los únicos que nacieron para ser sujetos de los derechos humanos son los propietarios, los dueños de todo lo que es social, pero que ellos se han apoderado. Y ante esa entonces cuestión de base de los derechos humanos, ante esa injusticia esencial, fue que nuestra generación se levantó. Y ahí está entonces. En nuestra generación, pero también en el día de hoy, los derechos humanos deben seguir defendiéndose en relación al reconocimiento de que los sectores más humildes, otra vez la palabra pobres, son los verdaderos sujetos de eso que hay que conquistar, que es la dignidad para todos, los derechos humanos para todos, para los héroes y para la gente común para los santos y para la gente común, para la gente bella y para la gente común, para los héroes y ángeles, pero para la gente común, para esos millones de seres humanos que por ser pobres se le niega la dignidad humana. Y ahí entonces Alfredo Moffat, porque la verdad hay que decirla, Alfredo no es en nuestra generación, un defensor de los derechos humanos en relación a la primera generación de los derechos humanos. Pero esa primera generación de los derechos políticos también remite definitivamente a defender la dignidad de los sectores más humildes de nuestro país, a reconocerlos en la dignidad del todo, también de la alegría, también de productores de saberes y de dueños de una historia. Ahí está Alfredo entonces, con sus bromas y sin bromas, con su epistema y su doxa y con su conducta, no de un día, reiterada, metiéndose en el barro de la pobreza, amando a la gente que sufre en la pobreza, peleando por la dignidad y el reconocimiento como sujetos activos de la cultura y de la historia a los pobres en la pobreza. Por todo eso que ha hecho Alfredo Moffat, es muy digno, es muy justo y necesario que hoy se lo reconozca públicamente como un defensor de los derechos humanos. Nada más. Gracias Vicente, escuchamos a Carlos Sica. Bueno, qué, qué momento, eh, Alfredo. Eh, a mí me toca, eh, y, y quiero expresarlo, eh, un privilegio inimaginable el de estar acá, digamos, en uso de la palabra para homenajearlo a Alfredo. ¿Por qué digo un privilegio? Porque eh, todos, todos los que están acá, seguramente que tendrían que estar acá. Entonces, este, es como que de alguna manera me hago cargo de, de tratar de representarlos, aunque ustedes no me lo pidieron. Pero somos tantos los que aprendimos durante tantos años de Alfredo, que, que con toda seguridad todos tenemos tantas cosas para hablar de Alfredo. ¿no? Bueno, eh, son más de 40 años en que yo tuve la suerte de conocerte, Alfredo, y, y para mí lo tengo muy claro, en mi vida hay un antes y un después de, de Alfredo. Pero no este, por, solo por las teorías y, y, y sus técnicas y su creatividad y su tesón y su constancia y su operatividad, sino por, por la persona que es Alfredo. Hoy eh, se habló ¿no? del tema de la filosofía Zen, eh, de, de un maestro Zen que a medida que va caminando se le van cayendo las enseñanzas. Y yo creo que casi todos los que estamos acá hemos recogido esas enseñanzas. O sea que de Alfredo no aprendimos nada más que de sus enfoques teóricos o técnicos. En el devenir cotidiano, en, en esa coherencia en el, en el cada minuto, en el cada momento, ¿no? en el caminar la vida al lado de él. Eh, hay que ir con los ojos muy abiertos y, y los oídos muy atentos para aprender todo lo que emana de Alfredo. Alguna vez se dijo, no, el que quiera oír, que oiga. Y yo diría, parafraseando eso, el que quiera aprender de Alfredo, que aprenda. Porque son muchísimas cosas, muchísimas. Eh, Contaste alguna vez que... Cuando comenzaste a hacer este, la Peña Carlos Gardel, que ahí es donde tuve la suerte de conocerlo, yo llegué desde el lado del cine, yo hacía cine, y le, le, le dije a Alfredo, ¿me permitís que yo documente toda la experiencia de la peña? Sí, me dijo. Yo estaba chocho porque dije, mirá que, cómo le interesó. Hoy vos vas y le decís, Alfredo, yo tengo un ropero de cuatro metros por tres, ¿te, ¿te puede venir bien? Voy, me estaba esperando un ropero así. <laughs> Todo era bienvenido, todo era bienvenido. Y a partir de ahí, este, no me fui nunca más de al lado de Alfredo. Entonces yo iba con mi cámara, mis grabadores y demás haciendo esa tarea, pero al mismo tiempo ya me incluía al equipo con tantos compañeros. Hoy nos hemos cruzado ya con varios. Este, y, y Alfredo contó una vez que lo fue a visitar a Enrique, a Pillón, y le dijo, eh, Enrique... Eh, vos viste lo que se dice de mí con respecto al trabajo que estoy haciendo en la, en la peña en el borda y qué se dice y que soy un psicópata y que llevé, y que llevo mujeres y alcohol al borda te das cuenta y pillón le dice bueno pero ojo mirá que el enemigo es el que mejor te define porque si vos no fueras algo psicópata, ¿cómo haces para ir con todo ese grupo de gente, de mujeres y de hombres, a hacer ese trabajo en las entrañas del hospicio, no? Y aparte de qué llevas alegría a un espacio que es siniestro, sombrío. Y claro, la alegría enseguida se liga con el alcohol, ¿no? Y entonces, claro que sí, tienen razón con lo que dicen. Y ahí me quedó muy grabado, ¿no? esto de que el enemigo es el que mejor te define. Pero también aprendí a dar vuelta a las cosas. De Alfredo lo aprendí. Él dice: No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos. Todos lo sabemos. Pero él dice: Hay que darlo vuelta. No le hagas al otro lo que a vos te gusta que te hagan, porque puede que al otro no le guste quiere decir que es aprender la sintonía, la empatía de qué es lo que necesita realmente el otro y e intervenir en función de esa necesidad del otro, no de la mía. Y lo que yo quiero dar vuelta ahora, Alfredo, es que es verdad que el enemigo es el que mejor te define, pero acá habemos tantos amigos, discípulos que te podemos definir tan bien, tan bien y mucho mejor que un enemigo, ¿no? Y definirlo cómo sería la generosidad, yo pondría en primer término, ¿no? La generosidad de Alfredo. Y una generosidad que es este, humilde, sin ostentación. ¿Cuántas veces tantos de nosotros lo hemos sorprendido de visita ir a la casa sin esperar a nadie y encontrarlo o con los chicos de la calle este, haciendo una tarea? O, o acomodando todas las cosas que iba juntando para el tema de, 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 del bancaderito o de las ollitas, siempre, siempre, sin ostentar nada. En una oportunidad este, me presenta, yo en ese entonces estaba ayudando a dirigir la escuela que fundó Alfredo. Este, y me presenta a una persona, y me dice, mira, Carlos, te presento el arquitecto tal, el escribano tal, ¿no? El escribano tal, y yo a mucho gusto. Bien, estuvimos charlando un ratito, este, y llegó un momento que esta persona se iba, entonces dice, bueno, yo me voy yendo, Alfredo, ah, bueno, bueno, Varo se despide, y Alfredo le dice, espera, no te vayas, que te devuelvo esto que me prestaste el otro día, y le dio un dinero, y se fue la persona. Un tiempo después, me cayó la ficha, es verdad que era... Arquitecto, pero era alguien que estaba en el tobogán de la vida. Estaba en la lona y, y lo que había hecho Alfredo no era devolverle algo, era haberle, como decía Gardel, no, tirar una serpentina a alguien que nunca, nunca dejaba tirar una serpentina a quien lo necesitara, pero sin menoscabarle su, su dignidad. Y entonces son tantas las cosas, que, que las enseñanzas, como dije al principio, que se van cayendo cuando uno va al lado de él. Que, que necesitaríamos 24 horas, necesitaríamos todos pasar por este lugar y todos eh, relatar todo lo que aprendimos de Alfredo, ¿no? Algo curioso también y muy rico fue cuando, cuando estaba por cumplir 60 años, ya cumpliendo los 60 años, me acuerdo que estábamos festejando, se hizo un gran festejo que cumplía, se, ahí se volvió sexy genario. Este y estaban todos todos alegres, eh, bailando y demás, y estas salidas que tiene que son tremendas, ¿no? Y se acercó y me dijo, "Che, Carlito, fíjate qué alegres que están, cómo se divierten, ¿eh?" Claro, todavía no se dieron cuenta que igual se van a morir, ¿eh? Y otra en otra oportunidad eh, salgo de una de las aulas, me cruzo con él en el pasillo, que él va hacia un lugar y lo veo encorvado caminando muy lentamente. Le digo, ¿qué pasó, Alfredo? No, nada, nada. ¿Cómo nada? Me dice, no, nada. Estoy ensayando para cuando sea viejo. Claro, porque. Él dice, si yo ensayo para cuando sea viejo, cuando sea viejo no me va a sorprender y voy a estar eh, aclimatado, acostumbrado. Este, qué fantástico, ¿no? Y hoy un poco, y con esto termino, este, charlábamos eh, antes de, de, de entrar aquí, qué lugar, ¿no es cierto? Yo eh, confieso que mi temor era, espero que este, este lugar tan, tan grandioso, ¿no? La Biblioteca Nacional podríamos llamarla también la, la catedral de la palabra, que no me, que no me amedrentara, que no me condicionara. Y eh, digo, y a ver, ¿qué, qué digo, Alfredo? ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué digo, Alfredo? Abro el corazón y que salga lo que tenga que salir, ¿no es cierto? Y entonces, en, en, antes de llegar a de entrar aquí, este, Alfredo decía, ¿viste? ¿viste? Es como en los velorios, ¿viste? Que nos encontramos todos, lo que hace mucho que no nos veíamos, de este, este demás. Y yo le decía, sí, Alfredo, pero qué bárbaro, porque no es un velorio. Y, y esto también me parece fantástico, ¿no? De estas épocas que están cambiando, porque siempre los homenajes antes se hacían póstumos, ¿no? Y ahora, este, bueno, no, nos juntamos en vida. ¿eh? Y hay muchos compañeros muy queridos que eh, partieron antes, adelantaron el viaje. Bueno, un querido discípulo también de Alfredo, Hugo Basile, se fue hace muy poquitito. Seguramente que anda por acá, todos andan por acá. Y adelantan, adelantan el viaje. Y yo este, eh, me gusta pensar que en realidad se adelantan para ir preparando todo. Y ojalá que sea al estilo de todos los operativos y los dispositivos que hizo Alfredo, prepararlo allá arriba para cuando nosotros también lleguemos allí. Ojalá que sea así y que... que Quiero terminar con estas palabras, nada más, pero así con, con signos de admiración muy fuertes, muy fuertes. Gracias, Alfredo. Te quiero y te queremos mucho, 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 mucho. Gracias, gracias, Carlos, Vicente, Horacio, Nora, Dicky. Eh, antes de darle la palabra al homenajeado, queríamos recordar que hace poco tiempo en el Museo del Libro y la Lengua, de esta biblioteca, acá en la Avenida Las Heras, hubo una exposición que se llamó Locópolis. ¿no? Y de alguna manera este mofatazo y este auditorio Borges desbordando es, es, es nuestra Locópolis, así que gracias a vos, Alfredo, hoy, hoy la Biblioteca Nacional también lleva este nombre. ¿no? En lo personal quiero dedicarle estas palabras que son de un tema de Serrat y también te digo gracias Alfredo. De cuando estuve loco aún conservo unos gramos de locura por si atacan con su razón los cuerdos. Gracias Alfredo. Adelante, te estamos esperando. Este, lo que siento es como estoy contento, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Eh, si uno trabaja, evidentemente trabajé en el barro, ¿no? con la gente más hecha mierda, pero si nadie te lo reconoce, vos de pronto pensás, sí, estaré delirando, yo es verdad. ¿No? Entonces, todo esto me, me, me gusta mucho, ¿no? Me parece que en parte es verdad, pero un poco exagerado, me parece. <laughs> Demasiado, ya me siento, viste, que dice, te voy a salir volando. <laughs> pero sí, me, me viene bien, me viene bien. Además, me, eh, las personas que hacen estas cosas de estar eh, en, eh, con la gente más, más pobre, más de. El chamán de los olvidados, la otra vez en un artículo me dijeron, ¿no? Este, en general. Reciben homenajes post-mortem. Y yo digo, bueno, qué suerte que ahí me tocó una pre-mortem, porque así lo puedo ver. Porque si no viste eso de verlo desde arriba, por ahí, por ahí no... ¿Viste? Yo quería ver. Entonces, me, me da más fuerza para... Ah, bueno, un poquito de luz, sí, sí, porque así veo. Lindo. Bueno. Hola, hola. Bueno... Bueno, este sí, me, me es necesario esto, ¿no? Para seguir esta lucha. Yo cuando empecé a trabajar en esto de la salud mental, decidí dedicarme a los locos y a los pobres, a los pobres y a los locos. Y mis compañeros se dedicaban a los ricos y a los sanos, que son los que pueden pagar bien, ¿no? Alfredo, ¿cuándo vas a quedar desocupado? Los voy a seguir vigilando de arriba, así que no se hagan... No, algún día se terminarán los locos y los pobres. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, 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 sí. Es de la. Sí, un, un actor importante de la califata. Bueno, entonces este, me dediqué a eso, ¿no? Entonces me decían los compañeros, vos sos un psicólogo absurdo. Y era, tenían razón, porque había optado por lo contrario. Pero en 45 años, casi 50, el país se volvió loco y pobre. Y ahora papá es el que bajadí. <laughs> Es también de mi vieja mi vieja quedó paralítica y entonces ella la que me metió vino de la guerra de alemania y ella me metió el destino este de trabajar con los más los más lastimados ¿no? así que eso eh, ah, antes no te querían como interrumpir carlos porque yo propuse que estés acá y no hablaste que él tiene el EPS que es catástrofes él trabaja en las catástrofes, en la AMIA, sacando cadáveres, bancando a los familiares cuando viene el cadáver, en, en todas las, las catástrofes. En Cromañón, la noche de Cromañón. 20 acordando. años ya. Sí, sí. Así que cuando eso es. Y el EPS, el EPS es, 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 bueno, hijo, nieto de, de Alfredo. ¿no? Sí, y, hay y autogestivo que también. trabajar con técnicas muy fuertes, corporales, psicodrama de catástrofes, que es abrazos, que se llama maternaje. Son abrazos muy fuertes, me acuerdo de los padres de Cromañón, cuando venían, mm. estábamos ahí, pertenecimos a Defensa Civil, con 20 cadáveres en el piso, ¿no? Entonces venía el padre y cuando ya entraba ya tenía 6 años, ¿viste? Por la... El humano cuando recibe algo muy angustiante regresa, ¿viste? se, se regresa a etapas más infantiles, ¿no? Entonces, este, cuando vi el cadáver del hijo, quedaba en estado estuporoso, ¿viste? Como quedaba así, como no es acá, no es ahora, no soy yo, no es, es decir, una desconexión casi psicótica. Entonces no podías hablar. Entonces ese abrazo que él lo hace muy bien, tac, es un abrazo que le permite reconstruir el esquema corporal. Porque vos que cuando tenés una situación muy, muy, muy loca, muy muy, muy inesperada, eh, 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 la regresión infantil es como a perderse el esquema corporal. Eh. Entonces eso, otra acordás, permitía sí, sí. que empiecen a como a recuperar la posibilidad de la mirada y todo. tenía que haber una madre al lado que cacheteaba a la nena. ¿Te acordás? despertate, nena, despertate. Estaba en estado ya de rigor mortis no le dijimos nada y esperamos, a los 20 minutos empezó a llorar cuando empezó a llorar sí le permitimos de que ella tome su tiempo para lo espantoso y después trabajamos con, con gente de así que también este, ¿qué nos enseña en la facultad esto? nos enseña en la facultad este, de todas maneras esto de trabajar con la, los locos y los pobres me trajo dos, dos, dos este, consecuencias. ¿no? Una es me curé de la locura. Y otra, me contagié de la pobreza. <coughs> Realmente no... Llego a fin de mes justo, ¿no? Pero no me arrepiento, ¿no? Tengo a uno que le pasó peor, todavía a diógenes, que vivía en un tonel. Ese ya me llama desastre. Y entonces... este Curioso, ¿no? Pero tengo una ventaja, porque soy insolvente. Me pueden hacer cualquier juicio. Soy inimputable porque tengo 80 años, así que me hagan juicio por lo que digo. <laughs> Puedo decir lo que veo. Viste, es el, el paria, el, el paria es el que ve y puede hablar, ¿no? Entonces, este, ese, ese papel. Y mira vos, de paria a paria, mira dónde. Me dicen que no soy paria Bueno, y también es como un velorio, pero no es velorio, al contrario. Pero porque acá se han encontrado gente del palo. Acá o oh no. Sirvió para, también para que sea un encuentro. Esto también, el homenaje este, eh, tiene una ventaja que es una excusa o una oportunidad de, de, de gente que ha trabajado mucho en la base, ¿viste? ¿O no? ¿Viste que se han encontrado mucha gente? Que eso permite como volver a... Eh, seguir luchando, ¿no? Seguir luchando. Así que eso me, me, me parece útil en esto, ¿no? Y después otra cosa es que yo digo, mira, cada vez que se junta mucha gente, yo aprovecho a, a tirar una, un proyecto. Y el proyecto es, tengo me alquilaron muy barato otro piso más en mi escuela, entonces quiero hacer una comunidad, llamó llama Banca Vida de aprendizaje y, y asistencia, como un bancadero pero de emergencia, de catástrofe ¿no? entonces digo, ya que hay tanta gente, aprovecho a alargar, entonces lo que les pido, los que tengan interés de vamos a empezar los sábados y los viernes a la noche de hacerse a juntar, una patriada porque juntarse para atender gente que está hecha mierda a adolescentes que están en la droga violencia familiar este, este sentimiento de incertidumbre que nos deja muy solos este, con terapias grupales tipo bancadero, tipo el hospicio, así que largo eso porque así aprovecho esto y se crea otra cosa cuando largué el libro de Psicoterapia de, de Crisis, vino mucha gente, entonces aproveché y e hice la cooperanza. Porque cuando se junta gente, seguimos. Entonces les propongo una patriada. Los que quieran, después, ahora que terminemos, hacemos una lista de los, de los que tienen ganas y tiempo, y además pueden hacerlo por sus obligaciones. Este, eso, nos juntaríamos los viernes a la noche. Y los sábados todo el día, donde comemos juntos y ayudamos a la gente en forma grupal, ¿no? Pues, Tato Paulowski, amigo, decía que si está en una situación psicodramática y pasa algo, tomar el emergente, ¿no? Entonces, si hay una musiquita así, yo tengo que tomar el emergente. Ya. Si fuera una marcha militar no haría esto. ¿eh? No. Haría esto. <laughs> Entonces, esta gente ha sido, ha sido unos hijos de puta. Y hubo complicidad civil también. Porque para matar, torturar 30.000 hacen falta... 300.000, pues son los que ayudan a que no se escape el el torturado, ¿no? Y después unos cuantos millones que decían en algo andaba. Así que es toda una, toda una lucha, ¿no? Pero yo sigo luchando. ¿Saben por qué? Si no lucho me aburro. Sí, es como, viste, me siento. Además, este, me gano el cielo. Si no existe el cielo, uy, ¿para qué trabajé? <laughs> Pero va a existe. El cielo ya es acá, yo lo tengo ya. ¿sí? El ciego es ser querido. Vos sabés que uno muere realmente cuando muere la última persona que te quiso o te conoce. Así que yo tengo unos cuantos años. <laughs> bueno, así que veo gente muy querida, conocida, parientes y. Rodolfo Livingston, el Nono Frondizi. ¿sí? Y después muchos de bancadero vinieron, de la cooperanza, vinieron todos. ¿Vinieron Chile de la Monteagudo? ¿Dónde están? Los muchachos de la Monteagudo son muchachos. Sí, son muchachos que estuvieron este pernoctando en la calle, digamos. Hicieron una comunidad de la reputa madre. No, no vino este muchacho Ávila eh, ah no vino ah bueno un tipo realmente que hizo una cosa increíble, casi muere en una huelga de hambre y consiguió un galpón enorme y hizo una hermandad sin plata sin permiso después también vino eh, Raúl eh, ay vos es que con la edad me olvido camino. camino vino Camino Está Camino, Samuel eh, Samuel ah, Samuel, ah, Samuel, Wolf. sí, porque Camino es alguien que también hizo cosas muy increíbles, ¿no? Hizo una comunidad terapéutica allá en Ciudad Federal que te acuerdas di que íbamos allá y no era, no era lo loquero, era, era una, un pueblito y en dos años salió casi la mitad de alta. Criaban caballos, cosas, y era todo lo opuesto del, del manicomio ¿no? que es una máquina de lo los manicomios son, son terribles no realmente como la, la, la maldad la maldad no después este, bueno eso se me ocurre me, tenía hasta miedo un poquito ayer y anteayer porque me van a transformar no me, me transformaron en una especie de héroe. <laughs> Bien, me gusta, me gusta. <laughs> claro. Porque si no tantos años de lucha, puta. A ver si era un delirio mío. A ver si era un delirio. Así que bueno. Este. Bueno, y, y ya está. Aquí, bueno, bueno. Bueno, eh, vos me ibas a hacer una, una crítica, ¿te acuerdas? Me habías dicho. Sí, sí me, iba, me iba a hacer una crítica que nunca me había ocupado de los ricos. <laughs> Pobres ricos, además. Tanta angustia por el dinero, conservarlo, ¿no? <laughs> Pobres ricos, ¿no? Sí, sí, porque siempre quieren más. Yo necesito más. Ya tengo. Bueno, entonces ya está. Cualquier cosa después me lo preguntan o lo comentamos. Pero tomen eso de, de la patriada. <coughs> Lindo, en este momento del país, creo que una patriada es necesaria, que es un centro de salud mental hecho por la gente, al estilo del bancadero, pero de crisis. pues tengo todo un piso que me alquilaron muy barato arriba de la escuela. Está el pedo eso. Entonces, este... Entonces hay una parte que hacemos un seminario de formación y al mismo tiempo este, en otro día, a lo mejor 30 de horarios, se, se asiste. Se asiste gente que está, que está mal, ¿no? que está con mucho sufrimiento a veces. Duelos, duelos traumáticos, por ejemplo. Enfermedades terminales, esas cosas que en la facultad de psicología no se... Sé. No se ven. ¿no? Yo me, me hicieron una cátedra libre en la Facultad de Psicología. Y, este, y yo les dije la primera vez, cuando empecé hace unos años, les digo, les tengo que dar chicos una mala noticia. La facultad les enseña a masturbarse con libros. Y yo quiero enseñarles a coger con la realidad. Y todos los pibes, viste. <laughs> La, la, la seguía, ¿viste? La seguía como para. Después, hay que tener cuidado, igual que Pichón. Cuando a, armaba algo que daba risa y todo, hay que cuidarse porque después Pichón habló de la muerte. Preparaba, ¿viste? Un poquito. Sí, cuando, y entonces le decía, porque la masturbación debilita, puede volver loco, es más los pelos en la mano, todo eso. Y en cambio, cogiendo se conoce mucha gente. Bueno, Acá, Alfredo, las compañeras, las compañeras del Bancadero te quieren hacer un regalo. Ah, qué bueno, un chaquecito, un chaquecito. <laughs> Para pagar, tengo que. Un microondas, se me quemó hace dos meses. Las chicas, las chicas del Bancadero. Ah, bueno, bueno. Porque por primera vez en 30 y casi 32 años, el Bancadero tiene una presidente mujer. Me parece muy bien. Muy bien. alfredo, vos que le diste calor a tanta gente que nos seguís dando calor a todos cuando nos acercamos a vos, esto es para que te abrigue el nombre del bancadero. Oh, bueno. digo, eh, hay una canción que dice multiplicar es la tarea y alfredo la tomó al pie de la letra y todos nosotros tratamos de multiplicar su tarea. tiene el símbolo del bancadero. Ah, letras, qué bueno. letras ah, qué bueno. <laughs> Así que bueno, gracias maestro. No nos queda otra cosa. Bueno, bueno entonces ahora. ¿eh? ¿A ¿Qué me piden que haga hablar a Livingston Rodolfo? Que es también un arquitecto humanizado. Eh? Y somos muy, muy amigos. ¿De hace cuántos años? Que somos, que somos que... Ahí se escucha, sí, ah, sí, sí. Sí, yo pensaba recién que si se escuchara el audio de aquí, el audio que hubo en la sala, una persona que no entiende el castellano, Pensaría que es un programa cómico. Porque todos nos hemos reído. Todo el tiempo. Y esa es una de las cosas que me une realmente a Alfredo. Yo me voy a encontrar con él y sé que me voy a reír y voy a aprender al mismo tiempo. Él envasa conceptos adentro del humor. A mí me pasa algo parecido. Este, tanto es así que él me dedicó uno de sus libros diciendo a Rodolfo Livingston que. ¿Cómo era? Del espacio. Yo no me acuerdo tampoco. Que mejora la gente con el espacio. Este también. Tiene más de 80. Ah, esto. ya sé. Que, que ayuda a la gente a vivir en el espacio, así como yo la ayudo a vivir en el tiempo. Y es cierto, porque el tiempo es más importante que el espacio. Por ejemplo, si uno está adentro de un baño de un ómnibus de larga distancia, ¿no? Que es así, que mide 80 por 80, si no supiera que después sale... Si no tuviera el factor tiempo, se vuelve loco. Es cierto, Cortázar decía, el tiempo muerde al espacio. Ese es el tema, que yo me río muchísimo y aprendo muchísimo con él. Pensaba que al hablar debía encontrar alguna crítica, porque otra cosa que tengo en común con él, que este, nos apartamos del ortodoxo. Digo, voy a hablar en contra, voy a decir algo en contra. ¿Y, y por qué eran los homenajes? Una vez le invité a Horacio Salas a escribir el prólogo de mi libro Memoria de un funcionario, por, porque estaba en contra, le invité a él, y no, no aceptó. Tanto Pavlovsky, <laughs> Pavlovsky me hizo un, un prólogo a favor mío. Bueno, lo único que se, me ocurri, que se me ha ocurrido en contra, que se me ocurrió dos o tres veces, es decirle: Alfredo, cortate esa barba, haz gimnasia. Porque los dos o sea, tenemos casi que... la misma edad. No. Y él sobreactúa la vejez. Con la barba además camina con pasos cortitos. Y a mí siempre me indignó porque yo sobreactúo la juventud. Sobreactúo a la juventud. A la juventud. Corría, corro carreras maratones. En fin, soy un enfermo de juventud. Entonces él me contestó, no creas que, que, que me va tan mal. Porque a veces la, las mujeres se, se tratan de recuperarte. Dicen, no te preocupes. <laughs> Y la realidad es que jamás tuvo una mujer que se acercara siquiera a la edad de él. Siempre fueron preciosas y jovencitas y acá frente a mí tengo la última. ¿no? Este... Bueno, la y me ha acercado él sabe. también, porque hay otra cosa rara que ha pasado es que los psicólogos tradicionales, ortodoxos, piensan que la amistad no se puede mezclar con, con el trabajo de, de psicólogo. Y él me ha asistido a mí cada vez que, como la mayoría de la gente ha pasado por una crisis, por algún dolor. Eh, me recuerdo en este momento dos, no les voy a contar toda mi vida privada, pero recuerdo dos. Dos mujeres que me abandonaron, no al mismo tiempo, en un periodo de diez años. Este, y una vez, en uno de los casos, me presentó otra inmediatamente. Que me alivió bastante. ¿Te acordás cómo se llamaba? El nombre se puede decir. No. No, tampoco bueno. <laughs> <laughs> claro, capaz que está acá. <laughs> este, y otra vez, después de un largo silencio, donde yo le contaba a mi, mi pera que merecía que me abandonaran porque estábamos muy bien y yo me fui a Perú por un año y le dije, espérame que enseguida vuelvo. Y primero cartas ardientes, y después cartas más distanciadas. Y finalmente se enamoró de, una psicoanalista, de un psicoanalista como corresponde a una judía inteligente. Este, y esa vez estábamos, se hizo un silencio. Yo le había contado por centésima vez cómo sufría y qué hacer y qué sé yo. Me vine de Perú, estaba en ese momento, para tratar de reconquistarla, y fracasé. Y, y él, después de un silencio, me dijo... Oye una cosa, ¿por qué no te suicidas y le creas un complejo de culpa que no se lo saca nunca más? No, por supuesto no, no me lo puedo olvidar, no me lo puedo olvidar nunca más. ¿Eh? No, no le hice caso, como puede apreciarse a simple vista. Otra cosa que me pasa con él. Es que yo últimamente estoy pensando mucho en conocer personalmente a Jesucristo, cosa que sé que técnicamente es imposible, pero el mundo virtual está creciendo. Hay una nube de computación, vaya a saber si no se puede. Y ahí no estaba incluido Alfredo, era la entrevista era Jesucristo, Fidel y yo. Y era antes de Getsemaní, que él fue y sabía que lo iban a meter en cana, rodeado de doce inconscientes. Ni se les ocurrió hacer una guardia, nada. ¿no? estarían borrachos porque acaban de comer, no sé. Y entonces le hubiera dicho, oye, oye Cristo, no te dejes agarrar ahí en Getsemaní, chico, escápate. Oye, para allá, coge para allá directo, para allá y escápate. Y hubiéramos tenido un Jesucristo de, de la edad nuestra, de 80 años. Pero entonces dije, ¿por qué tanta esperanza en conocer a Jesucristo en el mundo virtual si es mi amigo? Porque Él se parece muchísimo. Está del lado de los pobres. Y a lo mejor Jesucristo también tenía sentido del humor. ¿Quién sabe? Porque esos tontos que escribieron el Evangelio no se habrán dado cuenta probablemente. Porque es muy, es muy difícil ser una persona creativa y amar, como hace él, la cantidad de afecto que tiene Alfredo, sin tener sentido del humor. Y uno no vale por lo que tiene, eso lo sabemos todos. En ese caso, Alfredo desaparecería, porque no tiene nada ni casa, nada, ¿no? Tampoco vale por lo que es, o vale por lo que es, pero no, no tanto. Uno vale por lo que da, y Alfredo da todo, y además lo quiere mucho. Muy bien. Eh, vos sabés que, que Pichón, Pichón decía que hay dos cosas que disuelven la locura, que es el amor y el humor. ¿Vos te lo imaginás a Videla riendo o amando? Sí. Pero es así, sí, sí. El humor es rompe porque el paranoico nunca se puede reír porque desconfía. El amor y el humor, es, yo lo he usado mucho, ¿no? Está, está el, el hijo de Pichonche, Joaquín. Joaquín. Parate, parate, así te conocen. Es difícil hablar hoy. Pero yo tengo una cosa muy cortita. Yo a Alfredo le agradezco que en cierta medida me permitiera. Seguir con mi padre en una situación de un salto cualitativo. Yo, evidentemente, hasta el 70 eh, tuve un padre un poco lejano respecto de lo que yo hacía. Y Alfredo es un poco el que me permitió recuperar un vínculo eh, con él. Así que es, él llamaba que mi padre él era un hijo putativo. Yo no llego a ser un hijo putativo de Alfredo. Pero lo quiero mucho y me parece que tiene unos huevos impresionantes. Además de mucho talento y mucho amor. Gracias, Alfredo. Sí, está también el Nono Frondizi. No, no, decía algunas palabras también. Es egresado de mi escuela, mirá. Está bueno, bendicido ya. no, no. no. Ya. <laughs> no, no. Mírame, lo primero que pensé que en realidad íbamos a venir a una fiesta. Así te lo digo. En segundo lugar, me acordé de una cosa que me enseñó un compañero muy querido, que algunos los conocen, que lo conocieron, eh, que se llamaba Embar El Cadri. Y Cacho El Cadri me dijo. No, no. En la vida hay dos clases de gente. Buenos tipos y malos tipos. Esa es la primera división. Entonces yo creo que vos sos un muy buen tipo. Y esa es la primera cosa que a uno lo hace acercar, a conocerte. Y yo rápidamente, había una charla que creo que algunos de ustedes estaban en el Teatro San Martín, me acuerdo que estaba una persona que yo quise mucho, que se llamaba Alfredo Bravo, que era... Algo así como eh, manicomios, ¿por qué y para qué? Y a mí me habían invitado. Y yo digo, ¿qué carajo digo? Ahí? Yo tengo muchos años de trabajar con pacientes. Estoy, yo trabajo en talleres protegidos. Entonces me acordé de una compañera que yo también quise mucho, la doctora Berman. Y me salió un tema que era la, la salud mental de los trabajadores, la salud mental. Y le di por ahí. Entonces terminé, bueno, y me, me llama, me dice, pibe, vení. Sí, como, yo soy Alfredo Muffar, sí, yo sé quién es usted. Dice, bueno, mira, vos tenés que estudiar psicología social. <laughs> y ahí me tiró un gancho, este yo adentro. Y entonces, bueno, eh, empecé a estudiar y finalmente, después de mucho tiempo, me, me, me recibí y tuve la alegría de, de recibir el, el certificado, el título. En mi gremio, en la Asesoría de Trabajadora del Estado. Este, y lo más emocionante fue que, que estaban mis dos hijos, el que me, me entregaron el título, y mi nieta, que recién había nacido. Así que también se lo tengo que agradecer a Alfredo. Y la cosa más fuerte, y así termino, fue la, la lucha del borde. Este, y ahí lo sentí muy cerca, Alfredo. Ustedes saben porque estuvimos el, la otra vez, el sábado 26 de abril, nos cruzamos con Vicente, con, con Alfredo. Fue una cosa muy fuerte, muy terrible, sobre todo para los que trabajamos en salud mental. Este, Bueno, como decía recién Alfredo, como no me imagino a un dictador, a Videla, sonriendo, bueno, Macri le pegó en el palo, más o menos. Y entonces ahí me sentí muy cerca porque, bueno, ustedes saben, nos balearon a los pacientes, bueno, no lo voy a contar porque creo que lo saben todos ustedes. Pero bueno, Alfredo estuvo muy cerca, muy cerca porque la vida a veces es como el río, ¿viste? Va y te junta. Y de repente nos juntó, íbamos para la movilización, esa movilización inmensa que hicimos el 30 de abril, y de repente venía Alfredo. Y nos dimos un abrazo y, ¿viste? Cuando uno necesita, porque venís muy cagado a palo, y con una bronca bárbara, entonces nos siente, carajo, este, levantamos así un poco el ánimo, hicimos un acto bárbaro. Y bueno, y el 26, a un año de esa barbarie, también estuvo Alfredo Vicente, al cual yo también quiero muchísimo, y hablar de Horacio, es de Norita, que están todas. Eh, y para nosotros fue muy fuerte que, que ustedes estuvieran. Y otra vez así cortito, gracias Alfredo, muchísimas gracias. Por todo. En, en, en representación de los pacientes del Borda y de los integrantes de la Colifata acá le van a hacer entrega a Alfredo Moffat de un bueno, diploma este, esta es una distinción la más grande que puede haber recibido todo ser humano que también la ha recibido acá el amigo que está al lado tuyo Doncito y el arquitecto es el diploma de colifato ilustre del sistema planetario solar. Este, gracias. Mofad, por haber, por haber abandonado tu mediocre, incapaz, codiciosa y rafañosa normalidad y convertirte en un delirante chapita. Eh, él nos enseñó a reírnos de nuestra enfermedad. Puedo decirle que en una crisis es terrible el sufrimiento y Morfá también lo sabe porque él también tuvo crisis. Así que nos reímos de nuestra enfermedad. Es importante haberle perdido el miedo a la muerte. Si nosotros los locos y los viejos le perdemos el miedo a la muerte, hacemos que los jóvenes le pierdan el, el miedo a la vida. Así que Morfá... es que me olvide, a ver si me olvido. La verdad es que quiero agradecerles a los que tuvieron la idea de hacer esto. Porque realmente me... me ¿Sabes qué? Me, me da como seguridad de lo que hice. Porque nunca... Viste, si vos haces cosas y, y nadie lo te dice que hiciste eso, crees que es un delirio. Parece que lo hice. Allí. La hermosa noche ha terminado. Mira, mira que. Mira, pero, pará, hay una cosa que para que le interese es recoger esto propuesta de una pateada. Entonces yo le voy a pedir a, a, a Daniela, que está ahí, mi mujer, y a, las, a los otros compañeros, a mi hija que está allá, este, que anoten teléfono, email o qué sé yo de los que quieran eh, eh, probar esta patriada, porque realmente esto da una masa crítica para que lo empecemos. Yo creo que vale la pena, ¿o no? Bueno.